T'he escoltat, t'he escoltat. Endavant, Pilar. Una obra predilecta del règim va ser la designació del rei Joan Carles. Una obra predilecta, sí. Qui l'ha dit? Lo dice... Ah, ja ho he escrit també. Sí, el portaveu de la Fundació Francisco Franco. Que, por cierto, no nos deja acceder a los fondos, a ningún fondo documental. O sea, y eso es un patrimonio de todos, ¿no? Pero tienen son los guardadores, los cancerberos, los secuestradores. Van rebre diners del govern espanyol, del govern d'Aznar, per digitalitzar aquells fons. Y está protegida. Alguien ha dicho, me parece, se ha dicho ahí que en tiempos de... que en Alemania no hay ninguna fundación Hitler, ni en Italia ninguna fundación Mussolini. Lo he leído de las retratitos por allá debajo, cuando estabas en la entrevista, ¿no? Pero tienes razón, y aquí hay una Fundación Francisco Franco, eso ya es... Eso ya no es memoria histórica, es otra cosa, eso es presente histórico. Pilar, tu que coneixes tan de prop la monarquia, la història del rei Joan Carles, tu creus realment que va ser això, una obra predilecta? La intenció de Franco era dejarlo todo atado y bien atado amb el rei Joan Carles? Se l'has preguntado a este señor también. Sí, m'ha dit que sí. Sí. Esa es una frase posterior que yo creo que no la dijo él, si la dijo, la dijo ya Gaga, no se enteró muy bien, pero voy a dar una explicación. Desde luego lo dejó todo muy atado, ¿eh? O sea, que los nudos, incluso el nudo gordiano se puede cortar, ¿no? Además, no es un buen empeño de un... Eso es que perpetuarse no solo en las piedras y en el mármol, sino perpetuarse ya en la vida de las generaciones siguientes. O sea, que eso ya es casi un crimen de lesa historia, ¿no? Pero, de todos modos, él... esta es una frase posterior, quería decir que detrás de él vendrían las instituciones, pero no lo había dicho él, lo dijeron sus ministros, Arias Navarro, que eran más franquistas que Franco, ¿no? Porque Franco, con un sentido de cinismo irónico de los gallegos, decía, haga usted lo que yo, no se meta en política. Decía, ¿no? Para él lo bueno era que no hubiera política, solo su política. Una vez vino Vernon Walters, que era general Vernon Walters, americano, es el número 2 de la CIA. Esto es poco conocido, muy poco conocido. Nixon tenía ya prisa de encoronar a Juan Carlos, para que aquí hubiese una democracia. Entonces envió a Vernon Walters, general y segundo número 2 de la CIA, con una misión secreta, que luego le llamaba Silent Missions, misión silenciosa, ¿no? Discreta. Pero una misión secreta, dijo, va usted a ir a España, va a ir a Madrid, va a ir al Pardo, o sea, como si eso fuese una cosa, estaba ahí la guardia mora en la puerta, pero ya, me ha gustado ir al Pardo. Que no se enteren ni el ministro de Asuntos Exteriores, que era López Bravo, ni el embajador nuestro americano, ni nadie. Entonces yo como, dice, usted va al Pardo y le va a hacer a Franco dos preguntas que solo se las puede hacer un general, y usted va como general. Y cuando venga, no despache ni con mi secretaria, ni con el secretario de Estado, que era Kissinger, sino conmigo. Bien, o sea, que había interés en Nixon en lo que le iba a preguntar. Esto me lo contó a mí Vernon Walters en Rabat. Me dijo, bien, ¿qué te cuento? Y me contó un montón de cosas, me contó esto. Y las preguntas eran, primera pregunta era, más o menos, era, ¿usted cuándo se va? Era, ¿cuándo va usted a coronar a Franco? A Juan Carlos. Ah. Para un americano cree que Franco podía coronar, ¿no? Claro. Y entonces, primero es esto, y lo segundo era... ¿qué pasará cuando usted se vaya? ¿Habrá democracia? ¿Habrá revolución? ¿Habrá democracia? Entonces, Franco, es más larga la respuesta, no voy a dar porque me salgo del programa, sino, y eso era una pregunta creo que ocasional, ¿no? Y Franco le dijo, cuando yo hablaba de la cosa, vos decís así. ¿Cómo? Hablaba de que no quiero hacer burla, pero ni parodia, pero me sale siempre invitada a la gente. Entonces le dijo, dígale usted al señor Nixon, que a mi muerte, no dijo dejo todo bien atado, dejo el freno echado, fue la expresión. Y otro dijo, el ejército, no, las clases medias. Y entonces dijo, porque yo... tomé este país, cuando yo tomé el mando, el poder, cuando tomé el poder de este país estaba destrozado por la guerra, como si la guerra lo hubieran hecho los iraníes, ¿no? La guerra civil la hizo, ¿eh?
estaba destrozado por la guerra, no tenían ni trenes, ni abastecimiento, y la gente eran todos alquilaban, eran rentistas. Y ahora todos tienen su casita, algunos incluso tienen un chalet cerca de la playa, todos tienen su cochecito, su televisor, su ¿cómo se llama esto? El carbinator, el frigorífico. Entonces, ya son, todos ellos son propietarios, y cuando la gente es propietaria ya no quiere hacer revoluciones. Así que díganle al señor Kissinger que aquí no habrá revoluciones. Y cuando yo me muera, habrá democracia a la americana, como a ustedes les gustan, con pornografía y todo eso. I amb rei. Ara parlem del que va passar... El Freno Echado, que va deixar Franco, i d'aquestes filtracions que han sortit aquesta setmana al voltant del rei Joan Carles i la seva amiga entranyable. Han llegado aquí. Sí, creo que sí, algo ha llegado. Ara ho comentem, anem a la publicitat. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Mr. You could see the Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame are on the chapel bell. Un dels noms esquitxats també en tot l'escàndol de les cintes al voltant del rei emèrit, del rei Joan Carles, és el de la periodista Ana Romero. Aquí tenim ara mateix en directe des de Londres. Senyora Romero, molt bona nit, molt bones noches. Hola, Laura, bona nit, good evening. ¿Es usted un agente doble del CNI, como dice Corina? No, no me hables de usted, por Dios, que me siento viejísima. Yo eso del agente doble no lo entiendo muy bien, la verdad, porque agente único, ¿no? Pero doble... todavía no me he enterado muy bien qué quiere decir exactamente. Soy un poco bruta para ser agente doble. La verdad es que llevo desde el miércoles empezaron a salir las cintas estas misteriosas, ¿no? Sí. Y ya me pesa un poco porque en mi casa no paran de reírse de mí, de llamarme agente Romero. O sea que yo creo que ya, de verdad, al principio me hizo ilusión, porque me parece que es como muy sexy, ¿no? Que te llamen espía, ¿eh? Es algo que queda muy bien. Pero yo creo que realmente es una cosa que, además de la gracia, ¿no?, que hace, es una cosa seria. Y lo de las cintas estas que estáis comentando, yo no las tengo todas conmigo, Laura. Habláis de las declaraciones de Corina, habláis de las cintas, y yo creo que poco a poco iremos sabiendo exactamente qué es lo que ha pasado. Yo tengo un poquito ya de información y sigo insistiendo, como digo desde el primer día, que hay que tener mucho cuidado, porque Corina no tiene ese nivel de español. Tengo la impresión de que está leyendo un guión que le han preparado, y tendremos que saber, y acabaremos sabiendo seguro con mucho detalle, si uno de los hacedores de la producción de la película, el comisario Villarejo, estaba físicamente allí, si incorpora su voz después, si Corina graba con el empresario Juan Villalonga, si ella estaba sola delante de un espejo leyendo un papel que le ha preparado su abogado. En fin, son muchas preguntas todavía que estamos haciéndonos, y poquito a poco, la verdad es, siempre sale a flote. Ah, sí que es verdad, Ana, que Corina hizo un comunicado esta misma semana, creo que fue el jueves, en el que denuncia una campaña contra ella, pero no niega el contenido de las cintas. Bueno, eso es muy propio, muy típico de Corina, Laura, los comunicados. Yo, que he sido la única persona en España hasta ahora, además del comisario Villarejo, que la ha entrevistado. Yo la entrevisté en febrero de 2013 para el diario El Mundo, y ella siempre vive bajo la idea de que está perseguida, de que van a por ella, de que la gente la critica, de que la gente la mira, de que es muy, bueno, de que es víctima siempre de algo, y esto es muy, muy habitual, ¿no? Ya lleva diciéndolo durante muchos años, que es víctima de una campaña de desprestigio, y unas veces se lo atribuye a unas personas, otras veces se lo atribuye a otras, ¿no? A mí no me sorprende, la verdad, porque digo, la conozco ya desde hace unos cuantos años, y he escrito dos libros sobre el tema, y me hacen
me hace incluso ilusión, ¿no?, ver que lo que he escrito en estos dos libros antiguos, bueno, sobre todo Final de partida, que es de 2015, y este último, que es del 18, es exactamente lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que sí es verdad que es mucho más interesante oír estas cosas como a través de supuestas cintas y en versiones, digamos, cinematográficas, que comprarte un libro y leértelo. Pero todo esto que está ocurriendo, Laura, es para mí es déjà vu, o sea, es como una película antigua que ahora tiene, pues eso, unos productores nuevos y unos actores invitados que también son nuevos, pero es algo que yo llevo, bueno, trabajando y sobre lo que llevo escribiendo muchos años, y está todo ahí, está todo publicado. ¿Y tú crees que realmente hay una campaña de descrédito contra Corina, contra la corona, o son fantasías que se construye ella? Vamos a ver, aquí hay varias historias. En el primer libro me concentro en una sola, que es la historia básicamente de ella con el rey Juan Carlos y esos últimos 4 años dramáticos que llevaron a la abdicación. Y en el segundo distingo, ¿no? Por un lado está la historia de la corona, de lo que está pasando en Zarzuela, de lo que ocurre con los reyes y con la familia real. Y por otro está los problemas de una persona que en Cataluña conocéis muy bien, que es el excomisario Villarejo, que tiene varios sombreros, que es un policía aparentemente corrupto, que es también un abogado, que es un empresario, que es un chantajista, en fin, que tiene muchos sombreros. Y según los sombreros con los que esté trabajando, tenemos que fijarnos en una cosa o en otra. Entonces yo separo. Lo que pasa es que a veces estas historias se solapan, y entonces por eso, sobre todo en el segundo libro, ya me concentro mucho más, hasta el punto de que los 7 capítulos, 2 están dedicados al comisario Villarejo, con lo cual soy un poco experta en Corina y experta en Villarejo, ¿no? ¿Y por qué sale esto a la luz ahora? ¿Es Villarejo quien tiene interés en que esto salga? Bueno, el Villarejo está en Extremera, ¿no? Está en la cárcel desde el otoño pasado, y él tiene casos judiciales que se les van acumulando, ¿no? Sobre todo desde que la policía entró en la cueva del tesoro. Él tiene una casa en un antiguo palacio, por cierto, de un infante español en las afueras de Madrid. Y en ese antiguo palacio, pues literalmente tenía un búnker lleno de tesoros como de todo tipo, porque tenía y tiene o tenía una gran tendencia a grabar absolutamente todo, a sus conversaciones con políticos, con periodistas, con empresarios, con todo, ¿no? Entonces la policía encuentra ese tesoro en esa cueva y se le van acumulando las causas judiciales, ¿no? Hay gente que está en la cárcel, como los dueños de la finca en Madrid. Hay otra gente que entrará, otra saldrá, pero son cuestiones judiciales que se le van acumulando a pesar de todos los intentos que hace desde hace años ya por ir evitándolos, ¿no? Entonces esto es más de lo mismo. Posiblemente veamos más o no, dependerá de cómo le vayan las cosas. ¿Por qué la zarzuela no ha abierto la boca todavía? Bueno, yo, además de trabajar para el CNI y para tanta gente, yo no trabajo para Zarzuela. Yo no puedo saber, yo soy escritora y trabajo muy, muy largamente los temas sobre los que escribo, pero yo no sé por qué Zarzuela habla o no habla. Esta institución es así, es muy, muy reservada, muy, muy discreta. Obviamente yo no lo comparto, yo hablaría sin parar, ¿no? Porque soy una persona libre y no tengo nada que ver con ninguna institución. Ellos optan siempre por ser súper discretos, y en este caso yo sospecho que además de la discreción habitual están muy, muy pendientes, muy cuidadosos, porque se trata al final de casos judiciales. O sea, todo esto que está ocurriendo con el comisario Villarejo está siendo investigado, con lo cual yo creo que aunque a nosotros los periodistas tenemos que estar todo el rato intentando dar noticias y buscar noticias y buscar opiniones, buscar tertulias y hacer el periodismo que podemos o que queremos, las cosas van más lentas, y como he dicho al principio, vamos a saber. O sea, de la misma manera que he escrito 2 libros sobre esta historia, yo creo que va a haber un tercero y un cuarto, porque esta historia se va a ser conocida. O sea, vamos a ver exactamente
qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y yo creo que es muy interesante, realmente es fascinante, ¿no? Es como una serie. Bueno, avánzanos algo, de Ana. Televisión. Avánzanos algo de estos tercer y cuarto libro. Bueno, ya os he dicho, ¿no, Laura? Ya os he dicho algo sobre el copy-paste, sobre la lectura de un guión, sobre las intervenciones posteriores. Hay una parte muy... Bueno, yo creo que a los periodistas nos encanta, ¿no?, ser protagonistas, y nuestro ego lo pide a voces. Cuando en el corte en el que se oye al comisario Villarejo animarla, ¿no?, porque Ana Romero no es de fiar, y se le ve ahí como, di algo. Ahí dice, porque el libro que va a sacar, por lo tanto la conversación que están teniendo, no es en junio de 2015 como se ha publicado, porque mi libro Final de Partida, que insisto, está todo ahí contado hace 3 años, o sea que no nos están descubriendo nada nuevo, ni sobre la relación de don Juan Carlos con Corina, ni sobre su relación un poco laxa con los negocios. Está todo contado en Final de Partida, con lo cual esto es viejo. Él dice, es un libro que va a salir, por lo tanto no es en junio de 2015 cuando supuestamente se produce este encuentro aquí en Londres, es antes de abril de 2015. Poquito a poco, Laura, iremos conociendo los detalles, y yo estaré encantada de contarlos todos, como he contado ya todo lo que estaba ocurriendo y iba a ocurrir en el libro que saqué en enero. Por cierto, Corina, ¿a qué se dedica? ¿Personalmente o profesionalmente? Bueno, en los dos terrenos, no sé. Empezó aquí. ella empezó aquí en Mayfair, en este barrio en el que estamos en Londres, en una tienda vendiendo armas. Es una tienda buena, elegante, ¿no? Pero ella tenía un sueldo muy modesto. ¿Vendiendo armas? Mileurista, ¿no?, por entendernos. Vendiendo armas de fuego. Es una tienda de cazadores, no de armas de guerra, ¿eh? ¿De cazadores de elefantes? Es donde empezó. Y a raíz de cazadores de todo tipo, de cazadores de todo tipo. Ahí empezó, y a raíz de su relación con esa tienda, con vos, así fue como acabó en la finca en La Garganta, en Ciudad Real, donde conoció a don Juan Carlos. Eso yo lo cuento en el año 2015 ya, son noticias muy antiguas, cómo lo conoce, cómo empieza la relación con él, cómo está 10 años con él, y todas las actividades que hace con él, y todos los viajes que hace con él. O sea que, insisto, todo lo que está saliendo estos días, y perdona que me repita, son noticias antiguas que yo por lo menos he dado, aunque es verdad que la gente lee menos y ve quizás más la televisión, pero está todo contado ya, yo lo he contado con gran detalle. Ana, muchas gracias, y te esperamos aquí en el plató cuando quieras y nos vas explicando más exclusivas de estos libros. Tengo muchas ganas de ir. Muchas gracias, Laura. Gracias, buenas noches. A veure, Pilar, posa'ns una mica més d'ordre. Parece que lo quiere negar todo, ¿no? Lo siento, porque Ana es amiga mía, colega mía, y Ana la respeto mucho. Pero en este caso discrepo totalmente. Ella parece como que es la que ya sabía todo esto. No niega nada, lo de 2015, es que las cintas están contando cosas del pasado y se graban en 2015, no en junio, como dice ella, en marzo. Esto es importante por lo de la influencia en el caso NOS. Y además viene a refrendar de que lo que se está diciendo ella ya lo sabía y lo había escrito en un libro. Pues, enhorabuena y muy bien, pero no ha trascendido. Ella habrá contado la historia de amor, ¿no? Pero en el final de partida no cuenta los negocios del rey, no cuenta las razones de la abdicación. No lo cuenta, y no cuenta nada de todo esto que se está contando en las cintas. O sea que Ana es una aportación interesante, pero no sí, el rey abdica perquè tot això està a punt de sortir a la llum? Para que todo eso surgiera a la luz. Porque estaba, para evitar que saliera a la luz. Exactamente, porque ya ha sabido por el CNI que iba a salir a la luz, que se tenía todo esto y que iba a salir a la luz. Lanzado por Corina o lanzado por, en este caso, por Villarejo. Siempre iba a haber alguien que lo sacara porque esto existía. Ese búnker que ella dice, lleno de documentos, sí, de cintas, de cajas. O sea, este señor, ella no niega, por tanto, el contenido. Al contrario, dice que hay mucho más, que se sabrá más. Villarejo se dedicaba a eso, a grabar todo, ponía inmediatamente. Que haya sido grabada esta, o sea, de un modo subrepticio, estas 4 horas,
es extraño grabar 4 horas, pero de todos modos no importa, no desvirtúa para nada el contenido de la grabación, que es a lo que estamos, ¿no? El contenido de la grabación es imputación de delitos, es que no hay otra cosa, ¿no? Mira, Pilar, tenim a plató l'Alberto Lardiés, que treballa a l'Espanyol, que és un dels mitjans que ha publicat totes aquestes cintes. Tu creus, Alberto, que aquestes gravacions poden fer caure la monarquia espanyola? Hombre, desde luego la están erosionando, le están haciendo mucho daño a la monarquía española y hay mucha gente que está tendiendo a caer en una tentación que es la de, no, esto es del rey antiguo, esto es del rey emérito y por tanto es anterior, es de hace años y esto nada tiene que ver con Felipe VI. Bueno, esto es una visión interesada de las cosas porque evidentemente, como bien decía Pilar, vamos, hay motivos de sobra, o hay al menos tantos motivos como hubo en su día para sacar de la familia del rey, de la familia real, como dice Felipe VI, a su propia hermana y a su yerno, y ahora podría, a su cuñado, perdón, y ahora podría sacar perfectamente a su padre porque las revelaciones son, y también coincido, el contenido es brutal, es decir, estamos ante una crisis de la jefatura del Estado como no se recuerda, no, es que se le acusa de tener dinero en Suiza, cosa que es verdad que se había dicho, pero es que ahora lo dice un testigo de esta acción. Es decir, la diferencia entre, es verdad que yo he leído los libros de Ana, la conozco, he trabajado con ella, aquí le mando un saludo especial, yo he leído sus libros, es verdad, se cuenta buena parte de estas corruptelas del rey, o se dibuja o se señala algunas de ellas, pero es que aquí es una testigo de excepción, la que fue durante una década, de forma intermitente, amante del rey, cuenta paso por paso, pues eso, dinero en Suiza. Cobro de comisiones, qué testaferros estaban en Suiza, la relación con el Instituto NOS que tanto se ha negado, que eso sería, yo creo que Pilar de eso sabe mucho, de cómo se ha tratado de dibujar la relación del rey con el Instituto NOS como algo tangencial, un poco de rebote, pero bueno, igual no era tan de rebote, ¿no? Yo creo que estamos, insisto, ante una crisis tremenda y por aterrizarlo en lo político, es curioso algo que está pasando estos días, ¿no? Porque Unidos Podemos está pidiendo en el Congreso de los Diputados que haya una comisión parlamentaria de investigación para que al menos de alguna manera este tema se pueda investigar. Hoy Podemos insistía en presionar, tanto Podemos como Izquierda Unida, los dos de ese grupo parlamentario, los dos principales del grupo parlamentario, insistían al PSOE a que dé el paso, ¿no? A que dé el paso de apoyar esta comisión de investigación. ¿Qué va a hacer el PSOE del nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Pues yo creo que no la va a apoyar. Ahora diré por qué creo que no la va a apoyar, pero es curioso porque empezamos mal. Pedro Sánchez habrá dicho como unas 10 o 12 veces que iba a publicar los nombres de las personas que se habían acogido a la amnistía fiscal. Se lo reclamaba el gobierno de Rajoy a gritos, ¿no? Y ahora, sin embargo, cuando hay sospechas bastante fundadas de que el propio rey Juan Carlos o Testaferro suyo se pudieron acoger a la amnistía fiscal, pues Pedro Sánchez parece que no es tan regenerador y no quiere. Dice ahora que no va, lo dijo ayer, el gobierno que no va a dar los nombres de la amnistía. Y aquí hay un dato que aunque no aparece en las cintas, y por eso decía que quería hacer hincapié en ello, en por qué creo que el PSOE no lo va a apoyar. El rey, dice la Constitución que el rey, cuando está en el ejercicio, digamos, de la jefatura del Estado, es inviolable. Sí. Esto quiere decir que puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, que es inmune, que puede cometer los delitos que le dé la gana, eso lo dice nuestra Constitución, sacrosanta, que algunas cosas son muy buenas en ella, pero otras no son tan buenas, dice que una persona puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando se produjo la abdicación, que nosotros en nuestro libro que escribimos, La corte de Felipe VI, la escribimos hace 3 años y abordamos este fenómeno, cuando se produce la abdicación hay un problema. ¿Qué hacemos con el rey padre? Porque claro, ahora llega Felipe VI, le vendemos como el regenerador, lo hacemos antes además de que lleguen otros partidos que puedan generar problemas, PP y PSOE, los partidos digamos del régimen o de la transición, van a hacer que esta abdicación y esta bueno, paso de la corona del padre al hijo pues siga adelante, ¿no? Pero hay que blindar al padre. Entonces, ¿qué hacen con el padre? Y ahí Partido Popular y Partido Socialista, tras arduas negociaciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces líder del PSOE, Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del gobierno, comandó las cosas por parte del PP, empiezan a pensar cómo hacen para blindar al rey. Porque era previsible que como iba a dejar de ser el jefe del Estado y iba a dejar de ser inviolable, le podían acusar por asuntos del pasado oscuros, turbios, posibles delitos, corruptelas. Y al final, pues con un, parece ser, nosotros así lo contamos en el libro, aunque había dudas, que fue la propia Soraya Sáenz de Santamaría quien propuso, a través de una ley, añadiendo en una ley orgánica un añadido que parecía que no pintaba nada, pero que era muy relevante, se añade que, bueno, el rey
va a seguir siendo aforado. No es ya el rey emérito. Entonces, y me explico, Juan Carlos hoy no es inviolable. Es aforado. Por tanto, quien le tenga que juzgar sería el Tribunal Supremo. Tiene ese régimen especial. Pero los juristas, y aquí viene lo gordo, dicen que la manera en que se hizo garantiza que sí que sus 40 años de reinado son inviolables. De manera que lo que hizo durante esos 40 años, aunque sean delitos, corruptelas, dinero en Suiza, comisiones, etcétera, 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 aunque él hoy pueda ser juzgado, como ocurrió en el periodo de tiempo en el que era rey, se va a garantizar como algo inviolable, como algo inmune. Hay dudas entre los juristas, ¿eh? Pero parece que, en resumen, Pepe y PSOE hicieron las cosas bien, las dejaron bien atadas para que al rey Juan Carlos no tuviera ningún problema. No, matizo, porque es importante, muy importante lo que has dicho, las dudas. La inviolabilidad se está refiriendo, se dice, la persona del rey, no los actos, la persona del rey es inviolable. No se le podía atacar, no se podía desatacar, no se podía insultar, la persona del rey. Pero no los hechos, los actos del rey tienen que ser refrendados, actos políticos, tienen que ser refrendados por el presidente del gobierno, presidente de las Cortes. El rey es irresponsable en los actos políticos. Pero si el rey atropella, conduce a una vieja o a una joven, tendrá que responder de esa muerte, ¿no? ¿Es así? Uh-huh. O sea, ¿y la inviolabilidad qué abarca? Es que no está definida. Claro, es a la problema. Persona, no a los hechos. Está hecha de forma muy ambigua esa inviolabilidad para que pues no quede muy claro. Por eso digo que los juristas ahora mismo tienen muchas dudas. Lo que no puedes amparar nunca en un texto constitucional, en una carta magna que nos hemos dado los españoles votando, en un texto jurídico como eso, no puede ampararse nunca la permisividad del delito. O sea, no puede haber nadie inviolable que sea impune. Porque claro, el significado que están dando inviolabilidad es impunidad. Uh-huh. Impunidad. Entonces, ahora está aforado, me lo dijo otro día la ministra de Justicia, salió enseguida a decirlo. No es inviolable, está aforado como cualquier diputado, como cualquier magistrado. Es decir, puede ser juzgado, por el Tribunal Superior de Justicia de donde esté, de donde vive, ¿no? Uh-huh. Esta señora que murió, valenciana, ¿cómo se llama? Rita Barberá. Rita Barberá estaba aforada y Valencia la tenía que juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. De hecho, un detalle que quería apuntar. Al principio del programa veíamos a Albert Solà. Sí, el monarca. Presunto hijo ilegítimo de Juan Carlos. Cuando el rey Juan Carlos dejó de ser el rey de los españoles, el jefe del Estado, pasó a ser rey emérito, el Tribunal Supremo, como ya admitió a trámite una demanda de Albert Solà y de la otra presunta hija ilegítima. La belga. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que finalmente las causas se archivaron. Por eso digo que el Tribunal Supremo, aunque fuera, digamos, materia de poderse investigar allí, yo veo difícil que vaya a ser juzgado. Lo que sí que pido, considero que todos debiéramos pedir, es una comisión de investigación en el Congreso. ¿Qué menos? Eso es lo menos. Luego la fiscal general del Estado, la nueva fiscal general del Estado, que parece que es una persona, que yo creo que lo ha dicho hace un momento aquí Pilar Rahola también, que es una persona más abierta, más progresista, menos de covachuela. Yo creo que esa mujer, por lo menos, que es la que tiene que poner en marcha, es la que incentiva la puesta en marcha de la justicia, la acción de la justicia, aunque luego resulta que todo haya prescrito. Pero por lo menos que jurídicamente se aclare, que parlamentariamente se aclare, pues es que esto es lo que da armadura, lo que da fuerza a una democracia. Y luego ya el rey Felipe VI que haga lo que crea que tiene que hacer con la energía, con la calidad, o con la suavidad, la ternura, lo que quiera. Le regale bombones, flores, vinos, licores y mujeres, pero tiene que salir de lo que hoy es la corona, la institución de la jefatura de Estado. Vicente, Ana. Mental per dos raons, una factual. És a dir, al final estem al davant d'un holding familiar que té dues empreses. Una empresa és la monarquia, una altra empresa és el business. Però l'empresa business depèn totalment del fet que mantenen l'empresa monarquia. Fan business perquè són els que tenen la monarquia. Per tant, aquesta ficció de que Cristina i Urdangarín anaven per un costat, Juan Carlos per un altre i Felipe aquí no pinta nada, això no és sostenible, perquè si no tenen la monarquia en les seues mans, el holding familiar no té negoci. Per tant, això és d'una gravetat molt gran per a l'actual rei, no ja per al rei emèrit. Tu creus que Felip VI, perdona Vicent, continua amb els negocis del seu pare? No, és una altra qüestió. És a dir, no sé si continuen els negocis o no, però que ell siga monarca és fonamental per a que els altres puguin fer negocis.
perquè si no, no fan negocis. El negoci ve de la influència del fet que ell és el monarca. I després que hi ha una situació política totalment nova. Durant dècades, la presumpta esquerra deia que era republicana juancarlista i totes aquestes coses que suposa que ara es deuen començar a penedir d'haver-ho dit, no? Clar, ara per primera vegada n'hi ha un projecte republicà de veritat, que és el que emergeix l'1 d'octubre a Catalunya. És a dir, en aquests moments, la monarquia que no tenia un projecte republicà alternatiu, com a mínim a Catalunya el té. A Espanya és una altra pel·lícula, però pot saltar molt ràpidament. Per tant, jo crec que la crisi és d'una dimensió colossal, molt gran, molt gran. Ana, ¿tú estás de acuerdo? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo creo que es una crisis de Estado, pero además por varias razones. Y es que yo distingo dos bifurcaciones de este caso. Por un lado están las que desde 2016 llevamos denunciando en público, que son las cloacas del Estado, donde están el comisario Villarejo y otros dos comisarios que ya están en la cárcel, García Castaño y el comisario Salamanca. Bien, García Castaño hace un año y medio nos dijo que si Villarejo, que si las causas judiciales seguían contra Villarejo y demás, esto lo hemos publicado en 2017, ellos comenzarían un chantaje a la Casa Real y al CNI, porque conocida es la guerra que mantienen Félix Sanz y el director general del CNI, secretario de Estado y el excomisario Villarejo. Efectivamente, un año y medio después, cuando Villarejo ya lleva un año en la cárcel, ha intentado escaquearse haciéndose el enfermo y demás, no consigue salir, resulta que las grabaciones salen. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, la connivencia de cloacas del Estado que han permitido dos partidos, desde el principio de la democracia, porque el señor Villarejo empezó en Euskadi a finales de los 70. Trabajando para los gobiernos. Entonces estamos hablando de una crisis de Estado monumental, donde están implicadas, además, el contenido de las grabaciones, que yo también creo que es inequívoco. Y además, porque es que, ¿de qué nos sorprendemos? ¿Cuántas veces hemos hablado de que el Borbón, su fortuna, Suiza, la cuenta Soleado, Fasana, son clásicos del periodismo? No probados, pero son clásicos del periodismo. Sabíamos que vivían y que manejaban una fortuna. Sabíamos de los negocios de Juan Carlos I en Arabia Saudí. Y ahora resulta que el ave a la Meca fue fruto de un contubernio con Corina, Francia cabreada porque no estaba de acuerdo con las condiciones con las que se concedió ese ave a España, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, es evidente que el Estado se está descomponiendo, el Estado fruto de la transición, pero por todos los lados, porque no hay nadie que se salve. Por eso el Partido Socialista mantiene el silencio. Yo todavía tengo esperanzas en que Pedro Sánchez rompa con la etapa anterior. Pero ojito, porque Rubalcaba tiene mucho que decir con respecto a Villarejo. Muchísimo que decir. Y el Partido Socialista se vería implicado también en todo este embrollo. Porque es verdad, el excomisario Villarejo tiene información para dar y tomar. Para dar y tomar. Y nadie quiere que la saque. Pero esa información ya estaba fuera cuando él entró en la cárcel. No se ha filtrado ahora desde los juzgados. Ya estaba fuera. Y es todo tremendo. Por eso la dimensión que tú dices es, no se trata solo de las comisiones del rey emérito en este caso. Se trata de la descomposición de un Estado. Si esta información ya estaba fuera cuando Villarejo estaba preso, ¿quién lo está filtrando? ¿Quién lo está filtrando o quién lo tenía? ¿Tienes alguna pista? Tengo pistas, pero como no tengo certezas, todavía ya sabes que estamos trabajando en ello todos los días. ¿Pedro J. Inda? Puede ser. ¿Pedro J. de todas estas cosas? A ver, los periodistas todos manejan mucha información. Yo creo que no las tenía. Yo creo que son fruto de lo que algunos compañeros hemos investigado últimamente, sobre todo un compañero. Pero, bueno, yo siempre digo que el debate sobre las fuentes siempre es muy resbaladizo, porque cuando a alguien le cuentan algo, casi siempre es con un interés. Entonces, el debate sobre las fuentes, al final, la verdad es la verdad, bueno, la diga Agamenón o su porquero. Es no... verdad, que es verdad, quiero decir, que hay comisarios, que hay dosieres, que hay información circulando, que eso... Es una mercancía habitual, no digo que con dinero, pero una mercancía habitual en la democracia española desde hace muchos años. Por eso, dice bien Ana,
algunos tienen mucho que callar con Villarejo. Hay una cosa, Clara. Hay una cosa, perdona, Pilar, que acabo de decir esta parte. Hay una cosa que es importante señalar. Yo de la parte del Español no sé prácticamente nada. De la otra parte sé mucho, porque lo hemos denunciado y están los juzgados. De la otra parte que ha revelado las conversaciones, sé muchísimo. OK Diario. OK Diario. De eso sé mucho. Sé cómo funciona porque es una de las terminales de Villarejo, del comisario Villarejo. Y él sabe que lo sé. Además lo sabemos y lo hemos demostrado 508 veces, lo hemos publicado. Hay una cosa que se llama periodismo de investigación y hay otra cosa que se llama tráfico de información, que es utilizarlo por intereses políticos, partidistas, económicos, chantajes, etcétera, etcétera. Y a los periodistas nos convendría, por nuestro propio bien, empezar a distinguir entre el periodismo de investigación y el tráfico de información. Sí, yo creo que en España lo que ha habido mucho es periodismo de filtración, más que de investigación. También de filtración, pero bueno, eso es lo que creo. Tienes que hacer caso al filtrado y decir, ¿por qué me filtras esto? Pues tal, pues vas y lo cuentas. Claro, o sea, claro. Quiero decir, no tienes que contar quién te lo ha filtrado, pero que tienes que contar por qué ha salido a la luz. Alberto, ¿Pedro Jota quiere una república? Bueno. Tendrías que preguntar a él. Yo bueno, ya m'agradaria demanar-li si acceptés una pregunta, una entrevista de preguntes freqüents. Però tu que el coneixes? La podemos concertar, podemos ayudar a que salga quan adelante. Quan vulgui, la setmana jo que ve. Jo se lo digo, jo se lo digo. Digue-li que vingui. Però, a ver, si la president, sí. Qui, a ver, no, no t'he escuchado. República. Si la president, sí. Pedro Jota. Pedro Jota, presidente de la República Española. No, lo he sempre. No, hombre, no. Jo crec que, bromes a parte, lo mejor es preguntárselo a él, pero no creo que quiera una república. No, no se lo he preguntado nunca, ¿eh? No se lo he preguntado nunca. Se ha caído la petaca. Perdón un momento, yo, para que no nos vayamos, bueno, nos vamos a donde sea, yo a dormir ya pronto. Cuando el rey Juan Carlos pide el blindaje, que Rubalcaba, por cierto, y Soraya le organizan, cuando una persona va a abdicar y pide un blindaje, pide que le aforen, que es lo que le hace, es porque tiene miedo. Es que tiene cadáveres en el armario, cadáveres que él mismo sabe que aquella inviolabilidad no ampara. Luego ya, este detalle es de sí, filosofía es. Pura, de tenerse ahí. O sea, ¿por qué lo pide? Tú no pides que te escolten si no tienes miedo a que te ataquen. Bueno, pues él pide esto. Que luego los artífices, muy teatralmente, muy teatralmente de un juego de magia, la amplían para disimular y afueran a la reina Sofía, que no tiene nada que afuera, y a la reina Leticia, consorte, y a las infantitas, y tal. O sea, que afueran hasta al perro, posiblemente lo han aforado también. Pero cuando él pide, que es lo importante, cuando el rey Juan Carlos demora la abdicación desde que la anuncia hasta que la hace, pidiendo una protección es porque sabe que tiene cadáveres en el armario y que esos y que no son amparables por la inviolabilidad. Yo creo que esa es una línea que la comisión de investigación o quien lo haga o su propio hijo tiene que seguirla. Laia, dues coses, només una, que està bé que es reconfirmi que el Tònic tenia raó, no?, la seva cançó de que els Borbons són uns lladres. I l'altra és una reflexió. Desconec, no estic a Madrid, no conec totes aquestes, la vida al voltant de la monarquia, no? Però, i si aquest assetjament al voltant de Felip VI pot significar una caiguda de la monarquia en algun moment, el que em temo és que, clar, no? com apuntàvem, no? La monarquia sustenta molts interessos, no? Interessos empresarials, interessos d'unes estructures de l'Estat que venen perpetuades des de la transició, i si pot haver-hi algun moment, algun joc per fer un canvi ràpid a un tipus de república que continuï sustentant els mateixos interessos, amb uns privilegiats, amb que continuï fomentant que uns s'enriqueixin a costa del treball de tants, no? I això és bàsicament una preocupació, no? I que, com s'han vingut demostrant els últims mesos a Catalunya, no? La població mobilitzada seria la garantia que això no passés. Pilar Urbano, moltes gràcies per tornar a preguntes freqüents. A vosaltres. Per ajudar-nos a entendre una mica millor de què van totes aquestes gravacions. M'han dit perfectament antes, ja. Moltes gràcies, Pilar. Bona nit. Bona nit. Un plaer. Un aplaudiment per la Pilar Urbano, sisplau. Ah, sí? No, pots dir-ho que se't senti, tu creus que sí. Bona nit. Hola.
Ara em deia... Cuando sale el explorador, la que va... Sí, bona idea. És que és de dir moltes coses així fluixet, la Pilar Urbano. Hola, Alexis Marí.